sorpresa? Ahora les voy a mostrar adentro de mi casa para que vean a mi casa, mi cuarto, mi baño, todo. Ahora les voy a mostrar mi cocina y mi sala. Esta es la nevera, les voy a mostrar que hay arroz. Aquí hay el arroz, pero que todavía no me lo he comido. Y aquí es sol, y aquí es el nombre para preparar la comida. Aquí está toda la comida que he cocinado. Aquí es la cocina y este es el lavaplatos. Este es en donde comí ayer. Este es mi biblioteca. Aquí están mis dibujos, mis juguetes, mis cuadernos, mi pintura y mis pinceles. Y fotos también. Ahora les voy a mostrar mi cuarto. Este es mi cuarto. Esta es una hamaca que quien está grabando dormía aquí. Esta es mi cama, esta es la cama de mi mamá. Este es mi vestidorio, esta es mi billetera. Buena parte que yo cocino, cocino panquecas, cocino sopa, cocino pasta, cocino espagueti, cocino. Ahorita les voy a mostrar las diferentes plantas de mi patio. Yo siempre todos los días riego las matas para que se mantengan fuertes y lindas. También es importante regar las matas para que nos dé frutos y sombras. Esta es la planta de malojillo. Sirve para hacer té y para las enfermedades y para la tos. Esta es la planta de tamarindo. Solamente que no se ve la frutica, solo por atrás. Y este es mi gran árbol de aguacate. Estos son los aguacates. Son unas frutas, pero los que pasan saben a vegetales. Las propiedades es de este gran árbol. Y se está madurando para ser gigantes, fuertes y deliciosos. Ahora les voy a mostrar las plantas de albahaca y de romero. Sirven para hacer salsas. La planta de cebollín sirve para hacer vegetales. Este es el romero. Y esta es ruda. ¿Saben cuál es esta? No. Se llama cebollín. ¿Y esta cebollín? ¿Saben? A ver. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? No me acuerdo el nombre. No te acuerdas, ok. ¿Y saben cómo se llama esta? No. ¿Y esa? A ver, esta se llama...